Ya se confirmó la serie live action de Invincible, que es una serie animada de Amazon. Sí, ¿no? Es de Amazon, sí. De superhéroes. Ajá, sí. Tiene una temporada, ¿no? Va a salir en cuatro. Ajá, tiene una temporada, ya confirmaron la segunda temporada y una serie live action. Va a salir la película de Green Queen o de Green King, que es una película de acción con drama. Le fue muy bien en Rotten Tomatoes, 94% en cuestión de los críticos. Eso es una calificación muy fuerte. Salió el nuevo tráiler de Un Rescate de Huevitos, que es la peli de Huevo Cartoon, que es la nueva película de Huevo Cartoon en 3D. ¿Cómo se llama el director? ¿Es al Arraki? No. No, no, el director se llama. Te digo cómo se llama. No tengo idea. No sé cómo se llama. Bueno, Bueno, el de Huevo Cartoon, es él y su hermano. Ajá, también hay nuevo Ajá, tráiler dale. de Los Cazafantasmas. El legado que sale en noviembre, ¿no? La película. ¿De cuál? De Los Cazafantasmas. Ah, sí, nuevo tráiler de Los Cazafantasmas, de Ghostbusters, sí, cierto. Ajá, en noviembre ya sale. Se la promocionaron igual Los Cazafantasmas con unos juguetes nuevos, de Hasbro. Imágenes publicitarias de Chucky y el tráiler también salieron, de la nueva serie. Ya se confirmó en Netflix una serie live action de Pokémon. También se salió Salió Cielo Rojo. Ajá. Cielo Rojo. ¿Cuál es ese? Cielo Rojo es una peli de acción de Netflix. Dicen que está buena, le hicieron mucha publicidad. Salieron fotos, se filtraron fotos de Ben Affleck como Batman en su moto de su Batmóvil. Bueno, en su Oye, Batimoto, en la filmación de The Flash. la película de Batman con el de Crepúsculo, ¿sí va a salir? ¿Sí? ¿Con Robert Pattinson? Ah, Robert Pattinson. ya dieron una ¿Sí? fecha o algo. No, no, no han dado fecha, pero sí, sí va a salir. También se retrasó, ¿no? Me acuerdo que iba a salir este año o el pasado. Iba a salir este año. Iba a salir este año, pero sí se retrasó por pandemia. Creo que dejaron de grabar unos. Bueno, esto no es de cine, pero bueno, México ganó bronce en natación, no, en clavados sincronizados femenil y bronce en tiro con arco. Bueno, también Black Widow rompió un récord con las descargas y reproducciones ilegales. No sé Sí. si en México o en toda América Latina. En todo el mundo. Ah, en todo el mundo. Sí. Rompió récord con la descarga ilegal, Black Widow. Por eso dicen que eso puede salvar al cine. Sí, de hecho, Disney, esta es una notición. Disney dijo que su última película que va a sacar con Pago on Demand va a ser la de La Jungla. La de la roca, Es ¿no? la nueva película de La Roca. Es la última que va a sacar con Pay on Demand. Sí, era obvio que esto iba a pasar. Pero curiosamente también es de Sí. las que más ha generado dinero en este Es que, año. ¿sabes qué? Generó en el primer fin de semana, generó muchísimo en el cine, pero el segundo fin de semana se cayó un 70%. O sea, le fue malísimo el segundo fin de semana. Porque salió Space Jam y aparte porque la gente la empezó a piratear. Sí. O Qué feo. sea, sí. Sí, la También. verdad, sí. Bueno, no, qué fue, qué bueno, pero qué feo. También Es hay que con. si le iba bien en. Sí, Ajá, no, dale, después. dale, dale. Ah, que si le iba bien en Pay on Demand, es un posible fin del cine. Pero ahorita ya no, ya lo van a sacar directo al cine de las demás películas. Entonces Es que también está bien es caro volver a el. alzar la industria. También está Al bien Pay on caro. Sí. Demand, Es una mensualidad de Disney Plus. sí, exactamente. Sí. Pero bueno, también Michael B. Jordan es Superman, el Superman afroamericano, para HBO Max. No sé qué película, si Sí. sea película de Superman únicamente o haya algún tipo de multiverso también.
Ni idea, no, ni idea, no han dado nada de noticia más que Michael B. Jordan va a ser. Se hizo polémico porque hicieron rutinas en los, en la, ¿cómo se llama? En gimnasia artística con canciones de anime, por cierto. ¿Pero por qué se hizo polémico? En específico de Kimetsu no Yaiba. Se hizo bien polémico eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue la polémica? Porque usaron una canción de anime y nunca se había usado eso. Qué curioso. Usaron una canción de un anime de Kimetsu no Yaiba. ¿Pero sí, polémica para bien o ya polémica sé, para mal? Para bien. O sea, nadie dijo nada malo. Para bien. Okay. Ya se confirmó que Kingpin, el personaje de Daredevil, va a salir en la película de Hawkeye. Lo confirmó el personaje, el actor. ¿Cómo se llama el actor? Vincent D'Onofrio, creo que se llama. La película de Hawkeye. Uh-huh. O la serie, no sé si es película o serie. Yo sé serie. No sé qué también les vaya no sé. Esa serie. Digo, ¿cuántas personas has conocido que te digan mi superhéroe favorito es Hawkeye? No, nadie. nadie, qué hueva. Ya se confirmó la nueva película de Dragon Ball. Se va a llamar Super Hero y va a estrenarse en el 2022. Se puede escuchar el soundtrack de Dune en Spotify. Ajá. La nueva película de Paul Zenekins. Ah, ya salió. Y compuesto por Hans Zimmer. La película no, el soundtrack. Qué curioso. Mira, de las cosas que van a subir a HBO Max, las series son Stargirl en agosto. Estas se suben en agosto. Amarres, Made for Love, Elliot from the Earth, Kill Me Can't y The Office. Son las series que se van a subir en The Office en el mes de agosto. Cool. Qué bueno onda que van a subir The Office. Sí. En películas se van a subir también Mortal Kombat y Space Jam, que ya hablamos de esa la semana pasada. Uh-huh. Y creo que ya. Van a ver. Sí, ya creo que esta es la última porque fue justamente del día que hicimos el podcast anterior. Ya tenemos la nueva Batgirl para la película individual de este personaje y es Leslie Grace. La película se va a llamar In the Heights, Batgirl in the Heights. Y se promete que va a salir para el 2022, se supone.